Dominicana, Charo Oquet, pero previamente fuera de cámara está contando, tiene por su sangre, no podría ver que es blanca, pero negro. Pero es mulata, ¿cierto? Entonces, sí, mi mamá es negra. Su madre. Mi madre es mulata también, pero es negra, ¿sabes? Listo, entonces estamos con Charo Oquet, de artista dominicana. Y pasaba por acá y nos encontramos con esta propuesta para la Bienal de La Habana, la 13ª versión de la... ¿Cómo llega usted acá? ¿Cómo encuentra La Habana? ¿Cómo la, mucho calor, por supuesto, pues está acostumbrada, pero... He venido varias veces, la primera vez en el 97 a La Habana, y siempre me he interesado porque la primera vez que vine conocí un curador muy importante que me ayudó mucho con mi obra, incluso me publicó libros. Entonces me di cuenta que este era un punto de encuentro. En el 97, sí, un punto de encuentro de los artistas del Caribe, de los artistas de las Américas, muy importante. Y que, como tal, tú sabes, asistir a esto era importante para un artista que quería conocer otras personas que podían interesarle en su obra, conocer también qué otros artistas estaban haciendo en el Caribe y en las Américas. Es decir, que siempre traté de venir cada vez que podía, a partir de esa fecha que vine. Entonces vine en el 97, vine en el 2009 y en el 2015. Bueno, llama la atención el color, el tono popular, festones, así decimos en Colombia, festones, que es como fiesta, ¿cierto? Pero sí. Hay flores, hay envases, hay plumas, hay una multiplicidad de simbología que está cruzando, porque usted misma está cruzada por muchas culturas. Sí, y es muy barroca, sí, es cierto. Fíjate, porque se basa en lo que es un ritual, es decir, de mis estudios, de un ritual que se llama en mi país Gagá y en Haití Rarrá. Entonces, ese ritual es un ritual que se hace en Semana Santa, justamente hoy, un día muy importante. Bueno, el Viernes Santo, mejor dicho, es el día más importante, porque de ese día ellos salen de su batey, es decir, de donde ellos viven, y se van a otro batey y vuelven. Ellos duermen en diferentes batey, se van en un peregrinaje donde ellos van bailando. Ellos van. Son como paradas. Sí, haciendo un peregrinaje, parándose en casas y cosas así, duermen en un batey, porque son haitianos. Dominicanos, es gente que vino para cortar la caña, que lo trajeron de Haití y que se han establecido en República Dominicana, y sus hijos, y todavía mantienen esas tradiciones. Pero es un ritual, es místico, es religioso, pero también es político, porque es una hermandad, es un grupo que, o sea, hay muchos diferentes grupos, como ves en el video, que vienen de diferentes bateyes, ¿no? Cada batey tiene un grupo más o menos. Donde tiene una jerarquía militar. Entonces este grupo hace una promesa que va a marchar 7 años con ese grupo. Y entonces ellos van durante el día marchando de pueblo en pueblo, y se encuentran, pueden ser enemigos. La cosa es que es un ritual muy complejo y muy interesante. A mí me interesa porque yo comencé a estudiarlo en el 97, y a través de estudiar el ritual también estudio, conozco la población que lo mantiene, es la comunidad de los arrayanos, de los dominico haitianos. Entonces, esa gente hoy día tiene una problemática, que es que como se ha desmantelado la industria del azúcar, quieren, y también porque hubo mucha una migración grande cuando después del terremoto del 2010,
que hay muchos haitianos en mi país, entonces el gobierno ha querido deportarlos, devolverlos, embarcarlos otra vez a Haití, a pesar de que muchos no conocen a nada en Haití, no tienen ya contacto con Haití, pero que no tienen papeles, porque no se lo pidieron entrar y no lo tenían, eran gente muy pobre, que no tenían a veces ni siquiera acta de nacimiento, y entonces ahora le quieren exigir esto. Entonces yo personalmente estoy en contra de eso, ¿no? Pero esta propuesta es una propuesta de esperanza radical. Esperanza radical. Radical, sí. ¿Y por qué? Porque estas personas que, a pesar de que son muy pobres, están muy mal económicamente, ellos aún así bailan, gozan y le dan frente a todo ese, a ese problema con baile y goce, y con presencia y con colores. Y dicen, estamos aquí. ¿Entiendes? Pues también, ellos es un van, poco también La Habana, ¿no? Sí, y lo, aquí también, pero aquí no lo hacen ya, aquí lo hacían. Creo aquí que lo quizás, quizás en Guanabo, me dicen que... ¿Guanabo? No, en... ¿cómo se llama? Guantánamo. Que posiblemente hay grupos que todavía lo hacen en los campos, no sé. Pero es un, ¿sabes? Que el carnaval es algo muy político, porque el carnaval es algo que en un momento dado tú puedes decir muchas cosas con la excusa de que es carnaval, la excusa de que tú te montaste, decir cosas que no se pueden decir normalmente. Pero esto no es un carnaval, o es un carnaval, que la gente lo ve como lo que es un carnaval. Porque el carnaval tiene una base religiosa y política. Entonces yo la miro por la parte política de la presencia, de que ellos se hacen presentes, de que ellos mantienen esa lucha, y digo que es un ejemplo para nosotros, que ahora mismo estamos pasando por un momento difícil, especialmente aquí también en Cuba, donde tenemos que aprender de esto, que en vez de ponernos a llorar, hay que mirar al futuro con esperanza y dar, seguir con lo que mejor de nosotros, que es el color, el baile, el goce. ¿Entiendes? Entonces, esa es la propuesta mía. Propuesta mía es, vamos, porque yo creo también, los colores son, no son simplemente los colores, aquí no están por color, nada más. Estos colores también tienen sus códigos, ¿sabes? Los santos, cada uno tiene un color. Es decir, que hay códigos. Bueno, estamos hablando del catolicismo, ¿no? No, estamos hablando del vudú. Ah. Del vudú, pero este es sincrético. Pero no hay pero este es sincrético. 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 Esto es religioso, esto tiene que ver con el catolicismo. Y el vudú. Y también los rituales de los taínos indígenas, ¿entiendes? O sea, mirando que el azul como que es el color de la Inmaculada, no sé. Pero también es el color de la Yemayá, del mar, ¿entiendes? Y ese rosa, ¿qué simboliza? El rosa es la del amor. ¿El rosa es el amor? Sí, creo que se llama, ahora me acuerdo, de Brigitte, ¿no? No se me olvidó el nombre, pero ella tiene un nombre específico, que es la del amor. El amarillo tiene chun, así. Cada color aquí tiene. Entonces, fíjate, esta estructura, el centro, se basa en el potomitá, el palo central, que es en un templo mastil. Que es el axis mundi, es la conexión tierra-cielo. Es donde ahí está el eguá, que es donde se le hace primero, se les reza para que él abra los cielos. Y entonces con un toque también, ¿no? Es con toques específicos para que él abra los cielos y caiga del cielo todas las bendiciones y que puedan bajar los santos. Entonces, eso es lo que representa eso. Representa esa conexión de ese axis mundi y por donde está bajando todas las bendiciones. Lo que tú ves en el piso tiene que ver con el bebé, que son las símbolos mágicos, las marcas las firmas de los santos, ¿no? Sí. Yo no te la pongo exactamente porque yo no soy antropólogo, soy artista, pero hago referencia a eso y decir, yo hago, porque ellos hablan también, que, por ejemplo, en la geometría sagrada, que no solamente en vudú, se habla de que ciertos símbolos tienen magia, tienen poder de sanación, por ejemplo, en Etiopía, de sanación. Los colores también, hay gente que, hay grupos diferentes que piensan que el color también te da cierta energía, ¿no? Ciertos colores poseen ciertas energías que te pueden sanar. Entonces yo hablo de todo eso en esto acá. Los palos también, fíjate, hay varias lecturas. Una puede ser del templo, como también puede ser del esqueleto. Que en el chamanismo, el esqueleto es lo que tú tienes para tú poder trascender al próximo mundo, para trascender al otro mundo, tú tienes que despojarte de todo lo que es la piel y todo, ¿no? Y convertirte en el esqueleto. Por eso es que el chamanismo tiene como símbolo más importante el esqueleto.
¿entiendes? Entonces ahí yo hago todas esas referencias, por ejemplo las cabezas, el eguá, ¿tú entiendes? Pero también los mayores, que son los que bailan, sí, ¿no? Que bailan, y este baile tiene que ver con, ellos te ponen todos estos colores porque ellos son lo que quieren ser, lo que el, para que el santo se los posee. O sea, ellos quieren atraer al santo con estos colores para que ellos sean el vehículo para que el santo se lo monte. Porque hay un, cuando ellos antes de salir de su marcha, ellos comienzan a tocar hasta que alguien se monta y dice, por ahí es la cosa. Porque eso, el camino siempre es sagrado. Tú no sabes, es secreto. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que ellos se ponen estos sombreros, que entonces tú los ves, los sombreros con muchas cosas de colores, mucho brillo, ¿no? Entonces, yo hago a referencia a todo eso, ¿no? A todo ese, pero es como si fuera la marcha también, la marca de, el marcar el espacio de, y como si todos esos símbolos también como que estén entre nosotros, ¿no? Como un gran atractor de energía, bueno, y de cosas positivas. Hablando del espacio, digamos, usted tuvo la oportunidad de escoger el espacio, o la organización le sugirieron, hágalo acá. No, ellos me dijeron, aquí va a estar, porque esta curaduría. ¿Y usted qué opinó cuando el vio corrido, este? Bueno, a mí me gustó, porque me mandaron, o sea, yo soy una persona que me adapto a cualquier cosa, déjame decirte. Sí. A mí me pusieron una vez en una azotea y yo lo armé y hice ahí lo que me dio la gana, ¿entiendes? Ah. Porque mi obra tiene, como es esta instalación, es in sitios, depende del espacio, yo tengo que hablar con el espacio. Claro. Por eso que yo vengo con una funda de porquería, de todas estas cosas que tú ves ahí, de estos trapos, de estas telas, y aquí es que armo la cosa, ¿entiendes? Porque si yo me pongo a pensar, no, el espacio tiene que ser así específico, yo llego aquí, se me rompe la cosa, yo, claro, tengo que dialogar con el espacio, con la gente, a veces yo llego a sitios y no traigo ni siquiera esto, tengo que salir a buscarlo en la calle, a veces en las basuras, en los basureros. Yo fui a la UNESCO y en París yo a veces encuentro cosas en la basura, yo consigo estas cosas, las consigo en sitios donde venden cosas de segundas manos, porque mis materiales son materiales pobres, no son materiales que intimidan. O sea, yo quiero decirte también que cualquiera puede hacer con hilo, porque yo aprendí esto. Instalación para mí comienza cuando voy a Santo Domingo a un ritual que era de San Miguel, que era Ogún Bagdari, que esta gente transformaron una casita, una casucha, en un espacio sacro, porque lo hicieron con hilo, con papel crepé, con el mantel de alguien, el cubrecama de otro, con escarcha, y se convirtió en un espacio sacro. Entonces, y ahí yo digo, ah, bueno, entonces yo puedo hacer instalación. Cualquiera puede hacer instalación. Porque antes de eso yo veía que la instalación era una producción, tú sabes, súper grande, y que había que tener mucho dinero, ¿entiendes? Entonces, esa es la otra lectura de que, tú sabes, no necesitas cosas muy caras para ser artista y hacer instalador. Bueno, Charo Oquer, artista dominicana, y muchas gracias por su tiempo, felicitaciones. Iba para otro sitio y me chupó de la calle. Es que es así. Porque hay muchas cosas, demasiadas, diría yo, para la humanidad de los que venimos de tierras frías, ¿no? Aquí el sol lo acaban. Entonces, pasaba y la vi, maravilloso el color. Sí, porque esto tiene muchas lecturas. Esto puede ser para una gente que sabe mucho, o simplemente una gente que quiere usarlo. Sí, y dialogamos muy bien. Nosotros, Caribe, pues colombiano. Es Caribe. Colombiano. Y yo insisto en los colores, porque tú sabes que ahora a veces uno quiere como gente del Caribe vive un poco atrás, o sea, como con espaldas y mirando Europa y queriendo ser como más cool y más que sé yo qué. Ay, que los colores son muy, como muy cliché, pero yo insisto en nuestros colores. ¿Por qué? Porque yo digo, si nosotros somos de color, nosotros tenemos una luz clara, nosotros nos gusta el color, nos gusta la música. ¿Por qué tenemos que negar eso? Porque no es europeo. Porque los europeos quieren decir como que Grecia, que te acuerdas, que ellos quieren que todo eso, todo el clasismo, así, todo el clasismo, como las esculturas clásicas, son dique blancas todas. No, esas esculturas todas eran de color, lo que se le ha quitado el color.
Pero esa idea de que tú sabes, lo clásico es blanco, todo así, no hay color, eso es mentira, es un cuento. Entonces, a nosotros nos quieren apocar con ese cuento. Yo pero insisto no, en los colores, que son nuestros. Muy pertinente. Y que tienen que ver. Y es la manera de ganarse a la gente de la calle. Además, ¿no? Es la forma de atraer. A mí se me hacía que muchas de las formas que yo veo en la Bienal son muy europeas. Esto no tiene nada de europeo, esto es muy para local, nada. Es muy de esta para tierra nada. Y bueno, nosotros, me siento muy feliz por eso. Yo insisto en eso, porque eso es decolonizarte. Mm-hmm. Decolonizarte es aceptarte como tú eres y no querer ser otra cosa. Y no tenemos que ser, no tenemos que conocer, reconocer lo bueno que tenemos nosotros. Y no pensar que somos menos, no somos menos. Esa es nuestra fuerza, eso es lo que ellos no tienen. Mm-hmm. Eso lo tenemos nosotros. Mm-hmm. ¿Entiendes? Somos visualmente, musicalmente, muy ricos, pero el diálogo con ellos es subalternizante, digamos, uno asume el papel de subalterno, ¿no? Y entonces asume unos discursos que no son nuestros, que violentan, claro, que violentan, sí, que hace que la gente piense que ellos no saben, que son menos, que no entienden, toda esa porquería todo. O sea, yo he vivido entre todas esas cosas, yo viví en Europa, yo viví en todas partes, y yo entiendo ya, o sea, quién soy y insisto en quién soy. Bueno. Y nosotros debemos insistir en quién somos. Bueno. Y en lo nuestro. En lo nuestro, Charo Oquette, quien creyera, no digo su edad porque falta cortesía, pero es una artista joven, para mí es un arte muy joven. Y con una propuesta muy joven, muy jovial, muy dinámica, muy alegre, muy nuestra en nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy importante. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro, sí. Somos nosotros. ¿Somos? Me ha dejado impresionante. Ay. Sí, porque tiene muchas lecturas. Y el que sabe, sabe. Claro. El que conoce, dice, aquí hay algo.